¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a Santa Rita. Vamos a la hora santa. Vamos a saludar a la gente. Vamos a estar allá en la reunión de, pues bueno, las actividades que vamos a estar haciendo. Y pues bueno, saludando a toda la gente. Vamos mandando saludos porque si no mandamos los saludos, pues a veces se me olvidan, pero vamos a saludar allá a la gente. Anoche ya no alcanzamos a ir ni con doña Margarita, ni con la señora Minerva, ni con nadie, porque nos fuimos a echarle de comer a los animales, usted ya vio. Y pues nos fuimos de parranda a la fiesta del Junior, así es de que, pues acompáñanos, quédense con nosotros, porque ya vamos hasta Santa Rita. ¡Van los saludazos! ¡Ahí van! Oiga, los ayudantes de Huacasco, a todo lo que da acá con el Arnolfo, de pura parranda. ¿Todo por qué? No puedo sacar. Vamos a bajarle porque si no, no vamos a escuchar los saludos, ¿ok? Ok, vamos a mandarle los saludos, primero que nada, a la gente que está allá en Estados Unidos, que vino hace unos días, aquí estuvieron, el aguacate, aquí anda el tesoro, lo saludé el otro día, aquí anda el pinole, Eva Pérez, que el día de mañana van a tener un fiestón bien loco, bien al 100, bien al 100. Ahora vamos a ir a saludar a la señora Minerva Sánchez, a la familia Macías Sánchez, vamos a ir con la familia de la señora Margarita, la familia Orozco de la Cueva, los saludos a la familia Hernández Román. El día de ayer estuvimos en el cumpleaños de la familia Valadez Sánchez, así es de que, pues bueno, muchos saludos para todos ustedes, para que vayan a la Taquería Jerez. Estuve platicando con Berna González por el mariachi que le llevó a su señora esposa y dijo que el otro día me acordé y andaba por el Valle de San Fernando y llegó a la Taquería Jerez, para que vayan allá con nuestro amigo Tino Murillo a los tacos de camarón, a los taquitos de estilo Jerez Zacatecas allí en el Valle de San Fernando. Ahí en la placita de Pacaima, los saludos especiales, ¿sí es ahí? Creo que sí. Y pues bueno, los saludos al Chuyín que anda allá al Cienón recabando y recolectando dinero. Pues bueno, se va a necesitar para estas fiestas. Tenemos algo planeado, no vamos a decir todavía tanto qué, porque no ve todo lo que está pasando aquí en Jerez, Zacatecas. Y pues que Santa Rita nos cumpla el deseo de ponerle aquí su... Ahora sí, lo que queremos, ahí es donde está este mezquite, justamente, ahí así, tú mire, ahí, ni más ni menos. Y pues bueno, que nos haga el milagro, el favor de ponerle su, ahora sí que la imagen o el en cantera, su busto de Santa Rita de Casias. Pues bueno, nosotros venimos a la hora santa porque pues es muy bonito, nunca me había tocado estar en una comunidad, en una hora santa, y ya le puse mucha atención, todo lo que dicen, todo lo que oramos y pedimos por todos, por las paz, por tantas situaciones que, pues bueno, porque nos hablan del corazón primero a nosotros, ¿verdad? Y ser cada día mejores y todo eso. Y pues el día de hoy traemos unos arreglos florales que van para que arreglen el altar ahí, que se vea bonito, porque pues nos hicieron el favor de mandarnos estos ramos y venimos a traerlos. Pero ahorita es temprano, son las 4 de la tarde, son las 4, vamos a llegar aquí con la señora Minerva. Vamos a saludarla porque ayer quedamos de pasar, ya tiene aquí 8 días y no he venido a saludarla. La miramos por allá en Benice. Los saludos a la gente de San Pedro, California, a toda la gente que nos va a estar viendo. Y pues bueno, también mandamos los saludos a este señor, se me fue el nombre, al carrucero, los saludos, porque dice, nunca me mandas los saludos. Carrucero, te mando un fuerte abrazo, un saludo a tu hijo Oscar, a tu familia, a tu esposa, a la gente del Durazno, a toda la gente que nos mira y nos sigue. Pues bueno, ya llegamos aquí con la señora Minerva, vamos a ver si está. Y ahorita, espérame, ahorita seguimos mandando los saludos. Ahí andan a trabajar y trabajen, mírlos. ¿Quién vive? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo vengo a saludarla nada más? Y venimos a saludarla. ¿Cómo estaba? No, pues ya sabe que viene aquí. Oiga, pues así nos reciben aquí en Santa Rita con una caribota sabor durazno. Este sabor duraznito, vamos a destaparla. Y unas semillas, ¿esas quién las hizo? Las hizo Don Benja. Don Benja Ramírez, el papá de la Susi. Oiga, que esa Susi también anda ya todo lo que andan rifando y haciendo,
pues para juntar ahora para la fiesta que se requiere. Y pues gracias por el Caribe Cure, saludcita. Y así es como nos reciben aquí en Santa Rita, mire. Ay, juela, frega. Cristal, aquí anduviera, pero no quiso venir. Hace un año aquí andaba. Aquí andaba Cristal, le trajimos la serenata, le trajimos todo muy a gusto. Y pues bueno. Sí. Oiga, al mayo, si Dios nos da licencia, se tienen que venir unas 2 semanas, pues para que convenga. Yo creo más. Todo el mes, no creo, porque hoy tenemos una reunión, sí, principalmente para ver todas las actividades que va a haber. Pues les digo, pues para que no se empalmen, sí se van a empalmar una que otra, porque hay un montón de gente aquí en Santa Rita, pero pues para hacer un programa así bonito para la gente que nos va a estar visitando, pues sepa más o menos de las actividades que tenemos programadas. Ya nos dicen que hay el juego de pelota, hay como 2 rodeos, 2, 3 quinceañeras, hay bautismos, primeras comuniones, de todo va a haber. Entonces hay fiestas, por supuesto, y va a haber de todo. Entonces, pues bueno, ahí vamos a organizar eso. Y pues vamos a probar unas semillitas acá de con los Ramírez. Y son de esas que salen recién salidas de la calabaza. Sí, de la calabaza. Vamos a ver. Y vendidas aquí y allá. Y bien buenas. Aquí y allá las venden. Muy ricas. Ahí si quieren, pues ya saben, aquí las conseguimos en Santa Rita. Ay. Aquí de todo, ¿no? Oiga, mándale los saludos a Cristal porque... Ah, pues, sí, a mi hija, pobrecita, no me la traje. Pues no quiso, yo la invité. ¿Eh? Y a los niños, sí, a mi hijo, pues, a Alfredo también. Dice, no, pues no se puede, ya ve que no se puede por la escuela y por todo. El trabajo, sus pero actividades. No, primero Dios, a la que sigue. A su sobrina Susi. Ah, sí, a mi sobrina Susi, a Mayo. A la señora Eva. Eva Bañuelos, que ella radica ahí en el este de Los Ángeles. Ándele, a la, toda la gente del este de Los Ángeles. Estando por acá en Santa Rita y viendo el Durán y lo de Nava y San Nicolás y todo, ¿verdad? Oiga, Minerva, yo creo que un saludo en general a todos los de San Pedro, porque en San Pedro hay mucho, toda gente desciende de acá, de Zacatecas. Sí, y aquí ya ve los romanes, los romanes, y para mis tíos, ¿verdad? Mi tío Héctor, que radica en Las Vegas, y su esposa. ¿Hasta Las Vegas, Nevada? Para mi tío Román y sus hijos, y para mi primo Aurelio Román, ahí en San Pedro. Para los primos ahí, de mi que sé quién. Y ya que andamos por ahí por Las Vegas, nos pasamos hasta Reno, Nevada y todo lo que sí. Hasta Reno, ya no, tengo gente por donde quiero, pero pues no voy, ¿verdad? Porque no, pero que vengan. Me para acá, sí, está mejor que andar para allá, ¿verdad? Así es que ahí los saludos. Ahí están los saludos y la van a estar viendo, por supuesto. Sí, claro que sí. Pues ahora nos dejamos venir a la hora santa, vamos a orar por la paz del mundo. Oiga, cuánta cosa pasa. Gracias a Dios que andamos aquí, ¿verdad? Y que nos dé Dios licencia de... pues de seguir, ¿verdad? Con bien, en general, todas las personas, toda la gente. Porque, pues, Dios es el único. Sí. Ahí le traemos unas florecitas a Santa Rita, pues, para que se nos alegre. Claro. Nos alegre el día, la tarde, y sobre todo que ya estamos próximos a sus festividades. Sí, falta poquito, pero todavía falta para que... poquito, ya se pasa el tiempo. ¿Ya? Y ahorita, el miércoles, ya es miércoles de ceniza, 40 días, Semana Santa, y luego entra mayo, 10 de mayo, y pasaron las fiestas de Santa Rita. No, hay que darle y hay que disfrutar como se debe de... Sí, porque quién sabe mañana, ¿verdad? Exactamente. No, primeramente Dios, que todo siga bien, nos abra camino, ¿verdad? Cada uno de nosotros, porque sí, estamos, pues ya ve, a veces con el Jesús en la boca, y que sí. Tantas cosas, ¿verdad? Que le da uno tristeza, pues, por la demás gente y todo lo que está pasando. Sí, pues sí, más que nada que echarle ganas. Y pues bueno, los saludos en general para todos. Vamos a estar aquí un ratito despepitando semillas y tomándonos un Caribe Cooler. Y ¿sabe qué? También para mi tía Angélica, que radica ahí en Venice. Ah, ok. Y para mi hermana Evelia Sánchez. Ok. Para mi hermano Juan Enrique Sánchez, tal vez sí. Bueno, está bien. ¿Y dónde anda a don Alfredo? Ahí anda trabajando enfrente. ¿Dónde está? Sí, ahí anda trabajando allá enfrente. Ándele. En la cochera, allá ya ve que anda haciendo limpieza. Sí, de todo un poco. Ahorita los vamos a ir a saludar. Mientras nos ponemos a platicar acá nosotros, ahorita los pasamos a saludar de pasadita, pues. No, sí, él anda bien contento. Dice, ¿a qué vida, verdad? Sí, no, sí.
se le hace triste cuando se va para allá, dice, pues... Pues es otra vida ya, ¿verdad? Sí, dice, pues, ¿qué hacemos? Un rato y un rato. Ambiente, pues. Sí, sí, sí. Ya ve que ya no hay chance de... De nada, más que andar a corre y corre. Puro amanecer y anochecer. Y... Oiga, y los días que eran bien cortitos, ahorita ya a ver si haces mal hábito, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, porque en esos no me gusta dormir. ¿Eh? Muy cortito. No me gustan porque... No, hace uno nada y luego hasta el estrés le pega a uno porque... ¿Verdad? Pero le mandamos los saludos a toda la gente que se desestresa viéndonos, a nosotros que andamos acá en la parranda. Y pues bueno, vamos a quedarnos aquí un ratito disfrutando de estas riquísimas semillas. Y era Susi, a tu salud hasta San Pedro. A ver si luego te mandamos unas para allá, ¿verdad? No, claro que sí. Para que las disfrute. Voy a ir con el feliz. Lleno, ¿verdad? No, hace, no le hace que nomás eso llevemos, semillas y lo que hay de aquí para allá. Claro que sí. Ándale, pues. Pues vamos a saludar acá a los muchachos, dice Doña Minerva, que andan acá enfrente. Vamos a saludar los que andan allá. Vamos a saludar a las gentes. ¿Cómo andas? Ando vino. Hace 8 días. Tú te pierdes mucho. ¿Qué andas haciendo? ¿Limpiando el frijol? Aquí para comer, para que nos hagan unos taquitos. Una señora que nos hace unos taquitos. ¡Ey! Ahí le damos una propina. Anda en brega limpiando el frijol. Estamos limpiando para que nos haga unos taquitos ahorita que anda, que está mala mi mamá. Ah, bueno, está muy bien eso. Ahorita no puede hacer que hacer ella. Ey. Una señora de trabajador que traemos aquí. Ey. Nos hace unos taquitos. Bien buenos. A ver, deja saludo acá a don Alfredo. ¿Cómo anda, don Alfredo? Buenas tardes. Oiga, pues si no nos vemos, igual Dios de mi vida, ya saludé a su esposa y todo, pero nos da gusto saludarlo, ¿eh? Igualmente, ¿cómo le va? Bien, 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 buenas tardes, ¿cómo buenas ha estado? Tardes. Aquí andamos, mire, los aceites que están a... Pues a ver qué es lo que tenemos, pues. ¿Ey? Ah, bueno. Y ya le digo, y aquí andamos. Está muy bien, me da gusto saludarlo. Aquí me da gusto saludar. Ya saludamos a doña Minerva y pues bueno, ahí estamos en contacto. De aquí, los saludos de allá para acá y ahora de aquí para allá. Mándale los saludos a la gente que la va a estar viendo. Sí, a mi gente, a toda mi gente. Ándale. Que conozca, a la que no también. A la que nos va a ver, a todos ellos, ¿verdad? Listos, preparados. Se vinieron con mucha anticipación, pero sí van a venir en el mes de mayo, ¿o qué? Primeramente Dios, ¿verdad? Si Dios nos presta licencia y vida y todo. Un saludo a usted allá para su gente, que la va a estar viendo, los van a estar viendo, don Alfredo. Saludos para toda la gente que me conoce. Ok. Para toda la gente que nos... Los va a estar viendo. Nos va a estar viendo. Sí. Y pues saludos para mi hermano Amparo. Ok. De Long Beach. Hasta Long Beach, California. Toda su familia, mi compadre Rubén. Ok. Tengo un hermano allá en Tucson que se llama Salvador Maciel. Ok. A ver si nos mira y, pues. Hasta Tucson, Arizona, le mandamos sí. Los saludos también a la familia Macías, claro y que para sí. Para todos los amigos que, pues, que conocemos, para todos los de los Nava y ¿cómo? ¿Cómo andas? En general, para toda la gente que, pues, que nos está mirando. Ándale, pues, don Alfredo, gusto saludarlo y pues bueno, aquí vamos a estar un ratito, vamos a seguir mandando los saludos, ¿eh? Seguro que sí. Gusto saludarlo. Ya, pues ya saludamos por ahí a todos estos muchachones, a don Alfredo, ahí está la señora y viene doña Minerva, súbase, vamos a la hora santa, ahora sí, trépele, allá la gente que anda en la trabajada, ahí van con los traidores, gusto saludarlos y vamos a subir a la iglesia, acompáñenos, quédese con nosotros. Pues ya llegamos aquí a Santa Rita, venimos con la señora Minerva, ya pasamos a dejar unos arreglos que traíamos, ya los pusimos en el altar. Pues bueno, es para que se mire bonito en la iglesia y pues bueno, para que nunca se olviden de los favores que nos hace Santa Rita. Ahí está, la tercera llamada ya. Vamos a iniciar esta hora santa. Vamos a estar aquí a que nos acompañen, quédense con nosotros porque esto apenas comienza. Marisa. Thank you.
persignarnos y a iniciar con esta obra santa.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Jesús mío, perdona nuestros pecados. Resérvanos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las santas almas, especialmente te pedimos por la de Juana Contreras y la de Carlos Orozco Fernández, que por la misericordia de Dios les pase en paz. Así es. Eterna, tú me dabas.
apocalipsis, convertido porque está cerca del reino de los cielos. En este tercer misterio, Jesús, te queremos pedir por las viudas, por los viudos, por los huérfanos, por los abandonados, por los niños no deseados, por los niños abortados, por todas aquellas madres que practican el aborto, por todas aquellas personas que no tienen un trabajo, no tienen que comer, no tienen un techo. No.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fiel en tu perdón.
Bendita, Santo Rosario. Padre, no dejen del cielo por ser una dichosa puerta, por ser tan poderosa. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, oh Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad del corazón de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor. Óyenos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Haz mi corazón semejante al vuestro. Amén. En vos confío. Cuando miro a tu sol.
En aquel tiempo Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: crezcan, crezcan y multiplíquense, y llenen la tierra. Todos los animales los temerán y lo respetarán a ustedes. Las aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar, están sujetos a ustedes. Todo lo que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento. Se lo entrego a ustedes, lo mismo que los vegetales, pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya. Porque Dios hizo al hombre a su imagen, ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente, y exterminará con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió de Dios: te alabamos, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Gerasán, de Filipón. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres alguno de los profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre perdiera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fueran entregados a la muerte y resucitaría al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Amen.
todos tenemos algo que pedir y dar gracias. Cada día es llegada un nuevo amanecer, un nuevo atardecer. Por eso tenemos que darle gracias. Gracias por nuestro amor. Gracias por traernos aquí en tu presencia. Por traernos aquí en tu presencia. Aquí estamos, Señor, ante ti, para pedirte perdón por todo lo que te hemos ofendido, Señor Jesús. Por todo eso que hemos hecho y no queremos reconocer que estamos fallando, Señor Jesús. No queremos dar a tu hija porque son los demás los que te ofenden de los yo. Perdóname, Jesús. Perdóname por mi egoísmo, por mi vanidad, por mi falsedad. Perdóname, Señor. Porque he ofendido a mi hermano, he ofendido a mi padre, a mi madre, he ofendido a mis hijos. Perdóname por eso, Señor. Aquí estoy, Señor. Todo mi corazón, todo mi ser. Ya lloveré esos ríos de agua viva, Señor, que tú tienes para mí. Haz que llueva en cada uno de nosotros esa esperanza, ese alegre. Señor Jesús, aquí estamos, fuerte y bendito. Te quiero pedir, Señor Jesús, por esa paz que necesitamos, cada uno de nosotros, esa paz en nuestro corazón, esa paz para que pueda cortar algo, esa paz que podamos llevar más adelante con aquellos hermanos que necesitan tanto amor, aquellos hermanos que están sufriendo por la pérdida de su familia, de su hijo, de su esposa, de su esposo. Dale, Señor, el consuelo a cada uno de ellos. Llénalos de amor, llénalos de esperanza, para que regresen sus familiares con ellos. Que Dios no pierda esa esperanza de que algún día regresará en algún momento. Dale esa esperanza, Señor Jesús. Dáselo a cada una de esas familias que están destrozadas, que están reunidas. Sálvalas por dentro, Señor Jesús. Sánalas y ayúdalas a confiar en ti, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre. Glorificado y ensalzado seas, Señor. Porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que aquí estás, Señor, con nosotros. Quédate en tu corazón para poderte llevar fuera de aquí, Señor. Que ya estando afuera, sigas con nosotros. Que no dejemos de que acabemos de nosotros. Que siempre te llevemos dentro de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedí de tu nombre, Jesús. Llévanos de tu amor. Amén.
Bendecidos es el Señor, que nos dé esta oportunidad de estar aquí en este lugar, ¿sí? Y que siga siendo la invitación, que todavía en muchos lugares hay que se quedan sin libros, ¿sí? Así como nosotros queremos estar cerca de nuestros seres queridos, ¿sabes? También el Señor quiere estar cerca de nosotros, quiere que nosotros estemos cerca de Él, ¿verdad? Él está siempre a nuestro lado, jamás nos dejará, ¿sí? Sin embargo, pues, poco a poco vayamos haciendo conciencia, esa conciencia que si nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestras esposas nos quieren mucho, Dios sobrepasa el cariño de todas estas personas, ¿verdad? Y le pidiendo que pues sale el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Sí? El corazón de 10 personas que pues heridas a veces por el dolor, por la enfermedad, pero sobre todo heridas por el pecado, el egoísmo, la soberbia y todas estas. Y pues ojalá y en estas oraciones allí en esta casita, ¿verdad? Pues sigamos teniendo en cuenta el bien de estas personas pues, que están sufriendo estas catástrofes, ¿verdad? Sí. Ciertamente los mira uno por ahí las noticias y pues se le quiebra a uno, ¿verdad? Se le quiebra a uno el ánimo, el ambiente. Sin embargo, pues bueno, pues Padre Dios, que las fortalezca, que les dé ánimo, que les haga perder sus seres queridos y pues continúe nosotros hacia adelante, ¿sí? Pues los lectores para 18 días, para lo mismo que es que no sabemos si la misa va a ser aquí o va a ser allá. Aquí, entonces para lo mismo la misa va a ser aquí, ¿verdad? Sí, entonces para que pues sí necesitamos los lectores. Sí. ¿Algún aviso más? Ah, doña Margarita, gusto verla, visto. Oiga, después de tres veces avisé que venía a visitarla, ¿eh? Y hasta ahora se nos concedió volver a vernos. Sí. ¿Cómo dejó por allá la familia? Bien, gracias a Dios. Le mandamos muchos saludos. Hilda. Hilda, le mandamos güero, saludos. El güero. Pues todos. Bueno, todos. Ay, mendigo de algo. Ay, sí, te pasa. Oiga, que voy a cenar y que un café y que piña y que fruta, Nutella, carne. Ay, eso está. Arroz y que los panes. Que no arroz de leche, los panes. No, aquí para el café. Ahora sí que cómo nos tratan aquí en Santa Rita. Era el cafecito que nos preparó Mari. El plátano está más pudrido que. Las piñas, todo. Necesito de hacer una visita por día porque no alcanzo. No alcanzo. Que aquí se quede. ¿Verdad? Hay una cama. Yo no voy a tomarla. Hay una cama y acá hay una cama sin estrenar, ¿sí? Por eso. No me hagan reír, espérenme. Me da risa de nervios, ¿eh? No, muy bien atendido estoy, pero si les muestro. Ay, mendigo de Alejandro. Si sepas. Pues, mire, sigue, mira, sigue, mira, si ¿qué quiere? Dice. Para la cena. No, ya cené bien. Yo la primera vez que comí un carne de puerco con chile verde aquí fue en Santa Rita. Uh-huh. Pero tiene un sabor, un sazón bien. Inigualable, oiga. La mera verdad. Ya había comido, ¿eh? Ahora, si no hubiera comido, me la acabo. No. Sí, ven, ya almorzadito, porque si no, sí. Vamos a dejarnos sin nada. No, tiene que decir que sí está bueno. Sí. Ah, no. Aunque no esté. No, siempre. Como la de los tacos, algo. ¿Cuál? Que decías que estaban bien buenos y que estaban bien malos. Así yo te hice. No. No, fue la. Es que una vez fui a una fiesta y pues me prepararon que le echaron de todo, que el cebolla y todas esas cosas. Y pues yo con la cámara y le di la mordida, pero eso me pasó, que estaban bien calientes los tacos. Y yo pues lo traía al bocado en la boca y cómo pasármelo bien caliente. Yo, qué bueno que estaban, pero no, o sea, es que sí estaban. Si no estuvieran, dijo que estaban. ¡Me estaba quemando! No, pues es que así tiene que decir, aunque no. No, sí estaba muy rica la cena. ¿Y hacen el queso aquí o qué? El otro día vi que andaban ordeñando. ¿Queso de aquí, sí, de la casa? De aquí.
Sí, me dijo el prieto. Dice, andan ordeñando. Dice, vea que comas queso fresco. No, ya los entregaron. Ya se los llevaron, pero lo bueno que me... Ah, con razón. Está muy bueno el queso fresco aquí hecho por la Mari, ¿eh? Ya comí yo. Ahí quedó el resultado de que yo ya comí. Vean cómo nos atienden. Sigue el café, el panecito. Miren, déjenme escojo a ver cuál estará más. A ver, déjenme si lo destapo. Ahorita agarro yo. Ya le cayó el otro día, ¿verdad? una pieza de esas de azúcar se ven buenas. La dona, mira, que ya tomó 6,000. Ay, Dios de mi vida. Pues bueno, dejen, seguimos la plática antes de comernos el panecito, sino acá uno tostado con mermelada, Nutella y el café. Mande los saludos allá a sus, los acaba de ir a ver, pero pues no le hace. Sí, no le hace, ¿verdad? Pues muchos saludos para Hilda. Ok. Para el Güero. Sí. Para Roque. Ok. Para Hilda, Adrián, Mari y... Osvaldo. ¿Qué? Osvaldo. Cuco, María Angelina, para todos, ¿no? Ivonne, Roque, los niños, para todos en general. Bueno, ajá, pues nosotros aquí vamos a seguir con la plática. Sí. Está muy sabrosa que... Oh, dice que me mandaron un regalo. Oh, les sí quiero dar las gracias. Sí, el por güero. Haber, el güero y la verdad. Muchas gracias, y pues bueno, que Dios les dé más, les multiplique, y nosotros vinimos aquí a la hora santa. Oh, qué bonita la hora santa ya, sí. Hay que siempre acercarnos más y más a Dios, para que nos vaya mejor, para que nos vaya mucho más mejor. No olvidarnos del mero mero. Sí, sí, sí. Todopoderoso, que por él comemos. Buen provecho, Sí. Y da gusto. No nos deje de su santa mano. ¿Verdad? Bueno, seguimos aquí con el cafecito, sí. Al ratito continuamos la plática. Oiga, pues quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes, especialmente aquí a la familia de la Cueva Orozco, más bien de la Cueva Orozco de la Cueva, a la señora Margarita por las atenciones a sus hijos, sobre todo los regalos que me mandaron desde Sacramento, California, a su nuera Hilda y a su hijo el Cuate, los saludos especiales al Güero. Y pues aquí nos quedamos en Santa Rita, ni modo, ahora vamos a quedarnos acá. Y pues bueno, por las atenciones, mil gracias. La plática se prolonga. See it through.